En otro tema lamentable, hay que decir que también fue encontrado el cuerpo del joven Yeury Corsino, de 22 años de edad, quien se ahogó el pasado domingo en horas de la tarde en el río Boba de la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua específicamente. Corsino fue ubicado por sus parientes, quienes aseguran amanecieron en la búsqueda estos días y pues lo hallaron a la orilla de una playa en el sector Juncal, próximo a una iglesia evangélica y a 2 kilómetros de donde había salido el día de la tragedia, ¿verdad? O el día en que desapareció. Fue ubicado a unos 2 kilómetros del lugar donde se cayó mientras iba en la parte trasera de un jet ski. La familia estará dándole sepultura dentro de las próximas horas en Constanza y pues hay que decir que él residía en la colonia Kennedy de este municipio.